Ouch. Oscar Velasco, Oscar Alfonso Velasco Arboleda, y trabajo en diferentes cosas, principalmente como traductor oficial e intérprete, profesor de inglés, y también trabajo en la empresa de dulces de mi padre. Bueno, Señal Colombia, cuando antes era el Canal 11 para allá, la vine a conocer gracias a mi padre, más que todo porque con su dulce, tierna y muy amable voz me decía: Oscar, véngame, mira este programa como una clase. Bueno, entonces sí, cuando daban esos programas de la BBC y ya pues se volvió Señal Colombia, cambiaron ciertas cosas y ya pues tiene otro formato, otro estilo que es también muy bueno. Yo quedé muy emocionado con el documental y debido a que mi mujer, pues yo estaba muy emocionado y me dijo: nos vamos para la casa de mis papás ya. Y ¡pum! Me lo apagó yo. Que allá en la casa lo sigue viendo. Y, no, sí, claro. Y me dio esa piedra, esa impotencia, esa... Ya había tenido... digamos, esa referencia, ese documental fue estrenado el año pasado, ¿sí? Entonces yo quería verlo y además salió en otros medios de comunicación que era... En fin, quedé emocionado con el documental, no lo pude ver completo y quería volverlo a ver, el agridulce. Yo vino, fue rematada la casa, hubieron varios, hubieron dos o tres ponentes y el señor tal se quedó con la casa. La casa fue vendida, ya fue rematada. Por las noticias, por televisión, por el periódico, salió mucho esa noticia y de los problemas que enfrentaban varias familias por los embargos legales o ilegales que se presentaban y cómo perdían su prácticamente único patrimonio, en fin. Entonces, esa historia de don José Sandalio Herrera fue, digamos, de las más emblemáticas. Que uno debe estar al pie de la familia, de los seres que ama, y que eso vale más que el dinero. El afecto personal de los padres a los hijos y estar en familia vale mucha plata, vale más, de hecho no hay plata con qué comprarse. Me gustó mucho, por ejemplo, esa convivencia familiar que ellos tienen ahí todos en su reunión familiar. Eso me gusta mucho, sí, o sea, y pues todos los planes, la lucha del hombre común, clase media colombiana, por llegar un poco más allá y tener un techo digno para sus hijos y un medio de sustento para todos ellos, etc. Eso me gustó mucho. Y me entristeció mucho la historia del señor, porque a fin de cuentas, pues él simplemente estaba luchando por tener un techo digno para sus hijos, pero infortunadamente los bancos nunca pierden. Algunos de los momentos más dramáticos que la familia Herrera vivió, defendiendo lo que ellos consideran como suyo. Que no solo... Ustedes en Señal Colombia presentan documentales de gente muy importante, sean hombres o mujeres, sino también gente común. Gente común, uno como que se identifica con el común porque uno también pertenece al común. Es así.